Todos comenzamos desde cero, sin saber nada y aprendiendo todo poco a poco. Eso requiere mucho esfuerzo y tiempo. Algunas personas desean lograr cosas grandes sin trabajar mucho, pero eso no es realista. Cuando empecé solía pasar 5 o incluso 6 horas en una sola reparación difícil y a veces incluso perdía dinero en el proceso. Lo que aprendí es que no puedes rendirte, no importa si las cosas se ponen difíciles. Mantenerse fuerte y seguir intentándolo no solo te ayudará a superar problemas ahora, sino que también te dará ventaja frente a otros en el futuro. Cada desafío, cada obstáculo, cada fracaso es en realidad una oportunidad para aprender algo nuevo. Esa fuerza y tu personalidad firme es lo que al final nos ayuda a mejorar y tener éxito. Así que si estás empezando, recuerda, dedica tiempo, esfuérzate y no dejes de luchar. El camino puede ser largo y difícil, pero los resultados valdrán la pena. Hola a todos, mi nombre es Leonardo y hoy vamos a reparar un dispositivo de la prestigiosa gama Apple, específicamente un iPhone 8. Ese dispositivo en particular presenta un problema de no encender, incluso cuando lo conectamos al cargador. No presenta ningún consumo de energía apreciable, por lo que hemos determinado que el problema parece estar en la placa base. Iniciamos el proceso de reparación desmontando el teléfono. Para ello, primero retiramos los dos tornillos ubicados en la parte inferior del chasis. Luego utilizamos una ventosa y creamos un pequeño hueco entre el chasis y la pantalla. Con el apoyo de una púa de plástico, cortamos cuidadosamente el adhesivo que mantiene la pantalla unida al chasis. Una vez dentro del dispositivo, procedemos a retirar los cuatro tornillos que mantienen en su lugar la chapa metálica y desmontamos la protección que la cubre. Antes de avanzar, es esencial desconectar el conector de la batería para prevenir cualquier posible cortocircuito en la placa base. Con la pantalla y la batería fuera de la ecuación, podemos proceder a realizar un diagnóstico más detallado. Conectamos el dispositivo a una fuente de laboratorio para medir el consumo en la placa base. En este caso utilizamos una fuente Phonkong 8 en 1. Intentaremos proporcionar el lance de compra para todas las fuentes de laboratorio que usamos en nuestro laboratorio. En la descripción de este video dejo los enlaces. Para empezar en el mundo de la microelectrónica hay que tener como mínimo estos pilares: un tester, una fuente de laboratorio, un microscopio, un soldador y una estación de aire. Nuestro análisis indica que hay un consumo en la placa base. A pesar de su gravedad, estas fallas suelen ser de las más sencillas de detectar. Con una inversión moderada en las herramientas adecuadas, uno puede convertirse en un experto en la reparación de estas averías y obtener ingresos sustanciales de ello. Conectamos el cargador del móvil y procedemos a realizar algunas mediciones. Comprobamos el conector de la batería y constatamos que no hay ningún voltaje. Sin embargo, en los puntos de prueba registramos voltajes de 5 y 3 voltios, lo que indica que hay corriente en la placa base. En nuestro próximo paso, procedemos a retirar con delicadeza la placa base del chasis. Aplicamos un poco de calor utilizando la estación de aire caliente y retiramos los protectores. Ahora recurrimos a nuestra cámara térmica para detectar si hay alguna fuga de corriente o alguna zona específica que se caliente más de lo normal. Es importante observar esta zona específica. Se detecta un calentamiento intermitente, aunque estoy convencido de que el componente en cuestión está en buen estado. El problema, sospechamos, puede estar ubicado en otra parte. Si no disponemos de una cámara térmica, podemos utilizar la técnica del rosin. En internet hay un montón de tutoriales. A continuación, descartamos que el problema esté en el componente U2.
tenemos una serie de vídeos que explican cómo medir este componente y determinar si está funcionando correctamente o no. Arriba te voy a dejar una lista de reproducción sobre este tema. Hasta ahora todas las indicaciones sugieren que el circuito está en buen estado. El circuito que detectamos que se calentaba de manera intermitente es el siguiente al que vamos a prestar atención. Por lo tanto, nuestra tarea ahora consiste en buscar condensadores en cortocircuito en esta zona. Descubrimos que estos dos condensadores están en cortocircuito, lo que indica que la línea está en corto. Procedemos a retirar el U3300, que es el IC controlador de carga o el Tigris. Hacer esto nos facilitará la identificación del cortocircuito. Intenté introducir corriente con el circuito en su lugar, pero la cámara térmica proporcionaba indicaciones confusas. Por lo tanto, he concluido que resultará más rápido quitarlo que buscar a ciegas. Aplicamos 200 grados de calor y eliminamos la resina de los lados. Es crucial eliminar esta resina para poder levantar el circuito integrado. No olvidamos la capa superior, que también debe ser retirada. Si no eliminamos esta capa, tendremos problemas al intentar quitar el circuito integrado. Debido a esa capa, no podemos alcanzar la temperatura ideal para la remoción. Cuando nos enfrentamos a circuitos con resina alrededor y por debajo, me gusta utilizar la técnica de la palanca. Aplicamos 400 grados Celsius y 30% de flujo de aire y al mismo tiempo hacemos palanca con una espátula flexible. De esta manera podemos evitar problemas al levantar el circuito. Aquí podemos observar toda la resina que hay debajo del circuito. Para limpiar, aplicamos un poco de flux y estaño en pasta de baja temperatura. Utilizamos el estaño de 138 grados Celsius. Con la punta del soldador a 350 grados Celsius, estañamos los pads, mezclando así el estaño antiguo con el nuevo. Usando la malla de soldadora, limpiamos todo el estaño de la superficie. Para ello, utilizamos una punta de soldador gruesa a 350 grados Celsius. Una punta gruesa distribuye mucho mejor la temperatura de trabajo en toda la superficie. Si usas una punta fina, no conseguirás un buen resultado debido a la falta de temperatura. Limpiamos la zona con limpiacontactos o con alcohol isopropílico. Luego pasamos a la cámara térmica para ver dónde tenemos consumo. Colocamos la punta negra, la negativa, en un blindaje y la punta roja, la positiva, introducimos corriente en uno de los dos condensadores que estaban en cortocircuito. Conclusión: para encontrar un cortocircuito, podemos introducir corriente en cualquier componente de la línea que está en corto sin importar su polaridad. Observando en medio de la placa base, se puede apreciar un corto justo en el medio. El componente que se calentaba es este condensador, que retiramos utilizando una estación de aire caliente a 380 grados Celsius y 20% de aire. Procedemos a colocar un nuevo condensador y realizar las comprobaciones correspondientes. Aplicamos estaño en pasta y con la ayuda de una estación de aire de precisión soldamos a 350 grados Celsius.
resultado que no se ha soldado por completo, aumentaré el flujo de aire del 10% al 20% para tener un poco más de calor constante en la base del componente. Ahora sí, el estaño se funde correctamente y el componente se ha soldado de manera perfecta. Es esencial recordar que en la vida y también en la microsoldadura todo se basa en ensayo y error. 9.32. A continuación utilizamos un multímetro para verificar el componente. Es un condensador, entonces una pista debe dar continuidad a tierra y la otra debe tener un valor. Procedemos a verificar los dos condensadores que estaban en cortocircuito. Parece que el cortocircuito de la línea se ha solucionado con el reemplazo del condensador dañado. Los condensadores SMD pueden dañarse por varias razones. Entre las más comunes se encuentran exceso de temperatura en la placa base, sobretensión, manipulación incorrecta, envejecimiento, defectos de fabricación, humedad, vibración y golpes. Para soldar el circuito integrado, aplicamos un poco de flux y soldamos a 380 grados Celsius y 30% de aire. Podemos observar que el circuito encuentra su posición ideal por sí solo. Solo tienes que encontrar la temperatura de aire y el flujo ideal para tu estación. Cada estación de aire es diferente y hay que encontrar el punto de equilibrio para ofrecer el mejor trabajo posible. Intentamos encender este dispositivo utilizando la herramienta Mechanic Power Pro Max. En la descripción del vídeo encontrarás el enlace para su compra. Si te dedicas a las reparaciones de los móviles, estas herramientas son indispensables. Observamos que el dispositivo se enciende de manera correcta. Pasamos a una fuente de laboratorio para comprobar el consumo. Y podemos ver un consumo de 1.7 amperios, que es un consumo normal para este móvil. El último paso consiste en realizar todas las comprobaciones necesarias para asegurarnos del correcto funcionamiento del dispositivo. Yo soy Leonardo, este fue el video tutorial de hoy, espero que te haya sido de ayuda, nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.